Hola, estimada audiencia. Estamos aquí, de pláceme, porque tenemos una entrevista con el doctor Sergio González Rojo. Él es un militante fundador de Morena aquí en el estado de Chihuahua. Vamos a charlar con él sobre un tema crucial e importante que es la reforma educativa. Ya sabemos que la reforma educativa pues es de alguna manera una de las reformas estructurales que propuso el gobierno de presidente Peña Nieto al inicio de su sexenio, como una forma de resolver los problemas, por así decirlo, la redundancia, estructurales que tenía el país desde el punto de vista de esa visión de él. Y una de las reformas estructurales pues es precisamente la reforma educativa, ¿sí? En ese sentido, pues parece ser que la reforma educativa ha tenido una serie de tropiezos en el caminar de los 6 años, puesto que incluso la reforma energética, que es parte de esas reformas estructurales, no ha tenido todos los problemas que se han presentado en el transcurso de esos 10 años. Y en cuanto a la reforma educativa, pues sí, porque ha habido manifestaciones, ha habido plantones, ha habido incluso hasta pues algunas personas que han sido asesinadas, ¿sí?, con motivo de esta implementación. Concretamente en el estado de Oaxaca. Y pues para hablar de eso, pues estamos aquí con el doctor. Doctor, bienvenido a nuestro programa Pórtico de Cambio 29 Televisión. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también a tu auditorio. Bueno, así de manera muy general, nosotros diríamos que todas las reformas estructurales que implementó o que ha venido implementando este régimen, que tiene más o menos desde Carlos Salinas de Gortari hasta ahora, son reformas que vienen tendientes a acrecentar la concentración de la riqueza en México. Todas estas reformas, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma educativa, la reforma que estaba en puertas, la reforma al sistema educativo, la reforma o las iniciativas de los recursos naturales, tanto el energético como el agua, todas son tendientes a acrecentar la concentración de la riqueza en nuestro país. Por eso fracasó este modelo neoliberal y por eso estamos ahorita hoy en vísperas de hacer nosotros la cuarta transformación del país. O sea, vamos a revertir todas esas reformas porque no han sido útiles, o sea, no sirven. Por ejemplo, la reforma energética que veamos que estamos sufriendo ahorita, aumento al precio de la gasolina y disminución en la producción de los recursos energéticos. Cuando la plantearon era que los precios iban a bajar y se iba a aumentar la producción de hidrocarburos, por ejemplo, o de electricidad. Así se vendió la reforma. Así se vendió, pero los resultados es que no. Nada más fue un negocio de que no produzcamos ni gasolinas ni derivados para darle ese negocio a los extranjeros con socios mexicanos y que eso lo hagan en otros países con socios mexicanos y a nosotros nos vendan las gasolinas con todos los derivados. Entonces, ahora sí, yéndonos al asunto de la reforma educativa, es una reforma que tuvo dos ejes principales. Cuando se habla del modelo educativo, hablamos de un modelo educativo, digamos, estructural administrativo. Pero existe otro modelo educativo que es el que tiene que ver con el proceso enseñanza-aprendizaje, que es el que se da en las aulas, que son estos dos modelos, por decirlo, que tienen que ver con la educación. Hablando en el modelo de la estructura del sistema educativo, fue tendiente esta reforma a privatizar la educación pública. Entonces se empezaron a establecer una serie de mecanismos que iban tendientes a dejar que el Estado se encargara de la educación y que empezaran los particulares a meterse, a hacerse dueños de las escuelas, a que las escuelas se endeudaran, no pudieran pagar y luego hubiera empresarios, ¿verdad?,
que compraran esas deudas y compraran las escuelas y se hicieran dueños de la educación. Esa era una tendencia. Entre tanto, para poder hacer eso, ¿qué necesitaban? Pues controlar al sector magisterial, a los profesores. Entonces, en esa reforma educativa hay un eje laboral que es tendiente a someter al sector educativo, a los maestros, a los profesores, someterlos. ¿En qué sentido? ¿No estás de acuerdo con la reforma? No te muevas. Nada más te vas a poder mover políticamente a favor de la reforma. Y si te mueves en contra, te cesamos, te liquidamos. Entonces, en tu punto de vista, tu visión es de que la reforma educativa es simplemente laboral y para el control político. En su vertiente de control político y laboral, el sector magisterial ya no le sirve como reproducción de la ideología al régimen. Ya no le es útil. Entonces, vamos a controlarlo, porque ya no lo pueden utilizar como promotores del voto, como acarreadores del voto, o inclusive para perpetrar los fraudes electorales de este sistema. Entonces, ya no se presta para eso, ya no hace eso, ya no es posible controlarlo. Entonces, vamos a hacer una reforma laboral para someter a los maestros. Por un lado, pero por otro, lo que decía yo ahorita, toda una serie de reformas administrativas para darles autonomía a las escuelas de empezarse a endeudar y a hipotecar los inmuebles, a sabiendas de que todo lo que necesitan para la educación, porque iban a empezar a cortar el presupuesto, los padres de familia y todos esos iban a endeudarse con la intención de que alguien les prestara pues para renovar los edificios, para hacer eso, más aulas, gimnasios, laboratorios, todo eso, y iba a llegar un momento en que no iban a poder pagar todo lo que la estructura directiva de esa escuela le iba a empezar a pedir a los padres de familia. Iban a hipotecar las instituciones y luego se iban a apropiar los privados de la estructura educativa de los inmuebles, y ya venía la privatización. Esos son los dos ejes. En lo laboral, ¿qué fue el primer error político? Pues que los maestros no nos tratan como seres humanos. Somos un ente, un objeto, un sujeto que no está dentro... Está cosificado. Sí, exacto. No está dentro de lo normal, porque si se trata de evaluar profesionalmente, pues se evalúa todo el funcionario, a todos los funcionarios de todos los niveles. Como dice el presidente electo, pues vamos a evaluar, ¿no?, a los jefes de departamento, a los supervisores, a los directivos, a los diputados, a los secretarios de Estado, pues vamos a evaluar a todos. No hay que cargarle todas las evaluaciones, por así decirlo, a los maestros. A los maestros. Sí. Ahora, ¿cómo puedes hacer una evaluación cuando tienes como el 40% de, por ejemplo, en la educación básica, salones únicos o maestros únicos, por decirlo así, que se encargan de todos los ciclos escolares? O sea, tienes un maestro que en una fila tiene primer año de primaria, en otra fila tiene segundo año de primaria, en otra tercer año, en otra cuarto año, en otra quinto año y en otra sexto año, en el mismo salón, a la misma hora. O sea, ¿qué le vas a evaluar a él? ¿Qué le puedes evaluar? Además, yo creo que la evaluación no se puede hacer a nivel general, es decir, en todo México. México es demasiado grande, tiene demasiados, por así decirlo, especificidades. No es lo mismo en Chihuahua que en Chiapas, por decir algo, y también el aspecto educativo y los maestros, que son los que ejercen la actividad de enseñar. Así no se puede establecer un patrón único para evaluar, incluso. Así es, no se puede. Entonces, lo que sí se puede hacer es lo que estamos proponiendo nosotros, es capacitar. Necesitamos una educación que cumpla estas cuestiones, estas consideraciones, que sea pertinente en el contexto,
una educación que sea crítica, que sea científica, que abarque a todos. Bueno, y no a cultural, porque parece que así es. No interesa mucho la cultura. Bueno, interesa mucho, por eso nosotros en ese sentido ya empezamos a hacer cambios. Qué bueno que sacaste ese tema. Por ejemplo, el CONACYT pues ya no va a ser el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, no va a ser el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, porque también va a haber una vertiente para cuestiones de investigaciones sociales, investigaciones filosóficas, de todo este espectro del conocimiento, de la cultura que tiene que ver con los seres humanos, que la dejamos de lado, porque ese es el concepto que empieza a imperar. También hay tres modelos de universidad, sí, que tienen que ver con esto. Hay la universidad que se le llama Universidad Partido, el modelo Universidad Partido que funcionaba cuando teníamos un régimen de Estado, un régimen de partido de Estado, sí, en los 60s, en los 70s, el PRI dominaba las universidades y sometía a las universidades de tal suerte que políticamente las manipulaba para que reprodujeran su política, su ideología y sirvieran para imponerle a los demás sectores su política de Estado. Y luego empieza a haber una mezcla entre una universidad que su concepto es partido, dominada por el partido dominante, valga la redundancia, pero también universidad, partido, fábrica. Entonces, donde el concepto es aquí se producen ingenieros, aquí se producen técnicos, aquí se producen... Eso está muy relacionado prácticamente con la robotización. Sí, o con el concepto empresarial de las instituciones del Estado. Técnicos, simple y sencillamente. Entonces, una escuela no produce, en una escuela hay seres humanos, sí, es, que se les capacita para resolver un determinado tipo de problemas. Se les capacita para resolver problemas de comunicación, que son ustedes, los comunicadores sociales, para resolver problemas de las diferentes ramas de la ingeniería, de la física, etc. Son personas, son seres humanos que se están formando para resolver ese tipo de problemas. Bien. Pero tienen dentro de su formación, hay un espíritu, hay toda una cultura detrás de todo eso. Eso son. Entonces el concepto de universidad, partido, universidad pública, viene a evolucionar, y nosotros estamos planteando un modelo educativo que tiene que ver con un tipo de universidad que se le denomina así, universidad pueblo, donde la universidad le sirve a la sociedad, le sirve al contexto social donde opera, para que se desarrollen los seres humanos y vivan bien, porque nosotros estamos tendientes a hacer un estado de bienestar donde el primer objetivo de este estado es que la gente viva bien y que tenga las posibilidades de desarrollar sus talentos, sus capacidades, lo que desee desarrollar, su perfil, sus dones incluso. Exacto. Así es. Exactamente. Entonces, volviéndolo a la cuestión de concretamente de la visión que se tiene oficial de lo que es la reforma educativa, pues desde el punto de vista es un fracaso. Un fracaso total. Como dice el señor presidente electo, de esta reforma educativa lo único que va a quedar es la nómina. ¿Qué quiso decir con esto? Que se les va a pagar a los trabajadores con una nómina centralizada. Sí. Se va a rehabilitar o a restituir a todos los cesados, a todos los maestros cesados, y va a venir un programa de capacitación en todos los niveles y de desarrollo de la educación, porque curiosamente los que sostienen esta ideología o esta parafernalia alrededor de la reforma educativa nunca trataron el modelo educativo que es el que se da en las aulas. Entonces ellos pregonan, por ejemplo, una reforma educativa donde hablan de que
les iban a dar tabletas a todos, computadoras a todos, no sé qué, no sé cuándo, que aparte nunca pasó. Pero nada de los contenidos. Sí, pero si vas al salón, sí. Si vas a los salones de las escuelas, sí. Los pizarrones son viejos, los pizarrones no sirven. Hay condiciones insalubres en muchas partes, ni salones hay, son al aire libre, sobre todo en las zonas rurales, en muchos espacios es donde se puede. Está lloviendo y se están inundando, les está lloviendo ahí a los estudiantes. Entonces, una reforma tiene que empezar por generar la estructura básica que permita el proceso de enseñanza-aprendizaje.